Hola amigos, bienvenidos a su canal Impacto El Salvador. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, atentos a la transmisión de este día o a las noticias de este día. Bueno, traemos un resumen de lo que hemos encontrado de las chabacanadas que dice Arena y el FMLN. Pero bueno, le traigo que le sacaron los trapos al sol al señor Portillo Cuadra y al señor Sánchez Serén, a Francisco Flores, el ministro Zelaya no se anduvo con cosas. También invitándole al pueblo salvadoreño de que me regalen, si no están suscritos a este canal, que se suscriban en la parte de aquí arribita, activen la campanita de notificación, y si no han visto los videos de ahora y de ayer, pues lo invitamos a que revise el repertorio de videos que tenemos acá para que usted pueda disfrutar de las noticias que no pudo ver antier, ayer y ahora. Esto es el video de ahora, este es el de ayer y este es el de antier y así. Así que ahí le dejamos para que usted disfrute de todo lo que está pasando en El Salvador. Sin más preámbulo, vámonos al video. Bueno, pueblo, acá les traigo donde el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, le pegó una buena huevada aquellos Arena y al FMLN, más que todo a Portillo Cuadra. Ustedes han visto que Portillo Cuadra es uno que se las pasa criticando a diestra y a siniestra al gobierno por la finanza, que el ministro Zelaya dice mentira, que la brecha presupuestaria no es así como ellos dicen, que vamos a caer en default, que no hay, que el dinero no alcanza, que no están administrando bien el país. Ya saben, va, el señor correcto, el señor que todo lo sabe, el señor que solo ellos en su gobierno hicieron las cosas buenas. Pero veamos lo que dijo aquí el ministro Zelaya, donde se la dejó ir hasta el pecho. ¡Role video! Ey, regáleme su like, por favorcito. Muchas gracias, papayito y mamayita. Alta de los 472 millones que dice el gobierno. Eso primero es falso. Hay que entender que en el presupuesto general de la nación se incluye el vencimiento del bono. Yo no puedo dejar fuera el vencimiento del bono. Pero ese vencimiento del bono ya tiene un financiamiento asegurado con CAF, con BESI y con también los ingresos propios que nosotros hemos tenido. De hecho, ya pagamos 133 millones. Entonces son 667 millones que están incluidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Algunos diputados de la oposición son bastante ignorantes y han tratado de hacer creer que la brecha es mucho más alta. No, la brecha es de 472 millones. ¿Tengo que pagar lo que se robó Francisco Flores? Sí, porque los inversionistas no tienen la culpa. Ese bono era de 800 millones y yo tengo que pagarle a los inversionistas 800 millones. Yo sé que el presidente Flores y muchos de sus funcionarios se llenaron los bolsillos. De hecho, no por nada murió en arresto domiciliar, acusado de corrupción, ¿no? Entonces, sin duda, parte de esos fondos que llegaron ahí también habrán sido desviados, pero el inversionista internacional no tiene la culpa. Nos toca a nosotros, como salvadoreños, hacer que la justicia funcione y recobrar esos fondos, ¿no? Que es lo que se ha hecho. Se le abrió juicio al expresidente. Recuerdo que se le extendieron algunos dominios. De hecho, los 10 millones de Taiwán luego ya fueron repuestos. Yo tuve que incautar la deuda política del partido Arena, si ustedes lo recuerdan, porque se robaban el dinero. O sea, eso no es mentira para nadie. Pero ahora algunos miembros de Arena, como Portillo, el diputado Portillo Cuadra, se hace, como decimos los salvadoreños, se hace los locos, ¿no? Con todo el saqueo público que ellos tuvieron, y trata de hacer ver que el gobierno pues está gastando demasiado. Pues tenemos que cubrir las deudas que ellos nos dejaron. Entonces la brecha es de 472 millones, esa es la brecha presupuestaria. ¿Para qué se va a destinar? Ya hay destinos en el presupuesto, no es un nuevo crédito para un nuevo destino, por eso se llama brecha presupuestaria. Es el gap o la diferencia entre los ingresos nuestros, el plan de gastos que tenemos que tener, que ha sido un plan sumamente austero, solo un crecimiento de un 3% en todos los rubros, y la diferencia entre ingresos y gastos es lo que tenemos que salir a conseguir. ¿Lo tenemos que conseguir ya? No, la Constitución reconoce que lo que yo tengo es una habilitación de la Asamblea para que con esa herramienta yo busque la opción más viable, ya sea con...
Bueno, ahí pudieron ver ustedes, pueblo salvadoreño, donde el ministro Zelaya no se anduvo con babosada. Siempre le pela la cara. Y recordemos que quien dejó endeudado al país fue Arena y el FMLN, donde se metieron en deudas millonarias. Bueno, sabemos que todos países se endeudan, ¿verdad? Eso es lógico, ¿verdad? Que recurren a préstamos internacionales para poder solventar algunas inquietudes o obras, o para mantener al país estable, o para diferentes carteras del Estado, ¿verdad? Que necesitan una inyección de dinero, ¿verdad? Pero el problema es que los endeudamientos no sirvieron para el pueblo. Sirvieron para que estos malacates se lo huevearan. Recordemos, e incluso las ayudas humanitarias que mandaban a Salvador eran para beneficio del pueblo, para aquellos que estaban pasando algo por algún desastre natural o cualquier cosa. Por ejemplo, para los terremotos del 2000 que Taiwán mandó 10 millones de dólares. ¿Y qué pasó? Y no, Francisco Flores se la huevió para la campaña de Arena, pues. Por eso es que le quitaron a la Arena, le embargó la fiscalía el lugar donde hacían todas sus mañas. El gran, ahí la sede del COENA, la emblemática escena del COENA, que cómo se la picaban hasta una estatua del mayor Roberto Dawison tenía. Y sin eso, sin recordar las hueviadas que se pegó Tony Saca, lo que se huevió Cristiani, Sánchez Serén, Mauricio Funes, o sea, dejaron endeudado al país para quedar rico ellos. Por eso es que el ministro Zelaya no se anduvo con babosadas y les dijo sus babosadas. Pero bueno, aquí está donde le dice, donde le saca los trapos al sol a Sánchez Serén, de lo que yo les estoy hablando. Ahorita ya le sacó los trapos al sol a Arena y ya le peló la cara a Portillo Cuadra, que prácticamente le dijo que era un gran ignorante. Ese medio polvo de Portillo Cuadra nomás ladra y ladra, porque ni modo, a eso se ha quedado el frustrado, fracasado. Pero escuchemos lo que dijo aquí sobre Sánchez Serén. Vamos al video. Ah, bueno, nosotros ya está implícita. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En los gobiernos, aquí creo que nos acostumbramos que Sánchez Serén pasaba hablando de austeridad todos los días y sacaban una política de austeridad, pero la partida secreta nunca dejaba de llenarse. Los proyectos que a ellos les interesaban para sus afiliados nunca dejaban de llenarse. Entonces pasó hablando todo su periodo de austeridad y se gastó un montón de plata en cosas que no les rindieron nada al país. Nosotros hemos dicho, vamos a hacer aquellos gastos necesarios, porque cuando tú hablas de austeridad se entiende per se. Si yo recorto la inversión pública, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro Producto Interno Bruto no va a crecer. Mis escuelas van a seguir en la misma situación. Nuestros hospitales seguirían en nuestra misma situación. Entonces, yo sé que para algunos quieren escuchar los mensajes del pasado con bombo y platillo, ¿no? La política de austeridad del gobierno, y al final no hacían nada. Nosotros preferimos hacer trabajo silencioso y hacer trabajo de hormiga, que muestra resultados. ¿Y cómo bajamos la brecha? Pues no podemos bajar la brecha si no reducimos el nivel de gasto e incrementamos también nuestros ingresos. Ambas cosas se han dado. Ustedes revisen el gasto corriente del gobierno, a pesar de que contratamos más médicos, subimos salarios a policías, subimos salarios a nuestros militares, subimos salarios a nuestros profesores, contratamos más profesores. A pesar de todo eso, el gasto corriente se mantiene a la baja en este año. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, hemos priorizado las áreas que son fundamentales y aquello que no es necesario lo hemos ido reestructurando. Ahí han visto cómo pasó la digestica BCR. Ya la digestica no va a tener que tener un auditor propio. No va a tener que tener UASI. No va a tener que tener UFI. No va a tener que tener unidad ambiental o otras unidades que por ley deben tener. Eso se llama reestructuración del Estado. Y no es necesario despedir a nadie, pero es algo que ellos nunca quisieron hacer y nosotros lo estamos haciendo.
Bueno, pueblo, ahí pueden ver la forma ética, diplomática, en que el ministro de Hacienda, Zelaya, le responde a la oposición. Y es cierto, yo me acuerdo de esos mensajes del nuegado de austeridad y nunca pasaba nada. La misma casaca, nomás se llenaba la boca con la palabra y yo creo que ni entendía qué era la austeridad. Y ciertamente el gobierno ha hecho varios cambios a favor de la población, la cual ha aumentado las finanzas del Estado. Y también, como les dije ayer, eso de ir a topar los evasores de los impuestos también ha ayudado. Se han recuperado millones de dólares que está sirviendo para mantener a flote la economía de El Salvador, incluso al punto que pueden pagar adelantada la deuda externa, que todo país la tiene. Por el momento, ahorita el país más endeudado hasta el cereguete, hasta la ceja, hasta el tope, es Estados Unidos, a nivel mundial, ¿verdad? Pero ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Pero bueno, ahí los dejo, que me le pelaron la cara a Portillo Ladra. Hoy nos vamos con otro video, pueblo, donde aquí la muchacha, una del FMLN, dice que pues sí va, que reta a alguien que le diga que si el FMLN no hizo algo bueno o algo positivo, o sea, que el FMLN cambió la vida de los salvadoreños. Hoy tu tía, pero escuchémoslo. Si hay algo que nadie le puede objetar al FMLN es que haya hecho la mayor transformación social en este país, y puedo incluso retar a cualquiera que me diga que haya habido en la historia de este país un mejor gobierno que el FMLN o incluso el actual. Es decir, este FMLN, digamos, ha sido el impulsor de las mayores transformaciones sociales y democráticas en este país. Si hay algo que nadie le puede objetar al FMLN es que haya hecho la mayor transformación social en este país, y puedo incluso retar a cualquiera que me diga que haya habido en la historia de este país un mejor gobierno que el FMLN o incluso el actual. Es decir, este FMLN, digamos, ha sido el impulsor de las mayores transformaciones sociales y democráticas en este país. Bueno, ahí ven las declaraciones de la señora, que creo que le gusta hablar con la Z. Incluso dice, mayores transformaciones, dice. Bueno, señora, te voy a contestar con la Z, así como vos estás hablando. Pues resulta que el FMLN nunca hizo nada a favor del pueblo salvadoreño, mamayita. Puras casacas las que estás hablando. Ha sido uno de los gobiernos peores que ha tenido El Salvador en lo que hablamos de la historia de todo El Salvador, ya que en tu gobierno del FMLN hubieron más muertos que en la ofensiva de los 80. Con solo ese detalle, ahí te la dejo. En tus gobiernos de arena, en tus gobiernos del FMLN, en los 10 años que ustedes tuvieron en el poder, en el Ejecutivo, hubieron más muertos que nunca. Con solo ese detalle y a ti se leña, y yo te contesto. Lo demás, el pueblo salvadoreño sabe que lo que estás hablando es pura paja, pura casaca, y que no hayas que decir ya. He dicho. Bueno, respecto a este tema, uno de los que le tira al FMLN, no, perdón, uno de los que le tira a Nayib Bukele, que le tira a diario, este señor de aquí de Estados Unidos, le manda un mensaje al FMLN y Arena para que vea que hasta los propios detractores de Nayib Bukele saben que Arena y el FMLN están perdidos electoralmente, que no tienen oportunidad de salir adelante. Escuchémoslo. Ayudémonos. Y este mensaje va para la gente de Arena y el Frente. No pierdan tiempo, hombre. Ustedes no tienen ningún candidato. Ahorita. Lo digo con toda humildad. Hoy por hoy no. Con toda humildad. Lo tengo que decir, y perdónenme, discúlpenme. Pero hoy por hoy yo no veo ningún contrincante de parte de Arena ni del Frente. No lo veo.
Y lo único que les pido, mejor unámonos, ayudémonos. Porque a Nayib Bukele yo no le tengo miedo. Conmigo no van a decir que este tiene un pasado político, que este es aquí, que este es huyendo, que este es... conmigo se jodieron. Porque por ahí te atacan ellos. Por ahí te atacan. Ojalá que los del frente lo piensen. Ojalá que los de Arena lo piensen. Porque les voy a decir algo. Si Arena pone un candidato y el frente pone otro candidato, este huevón va a seguir en el poder. Se jode. Porque este huevón lo que quiere es dividir gente. Sí. Y el pueblo es el que va a sufrir. Piénsenlo. Por eso les digo, ya les estoy diciendo cómo trabaja él. El pueblo va a sufrir. Él es experto en mercadotecnia. Yo tengo 35 años de experiencia en mercadotecnia. Tenemos la misma carrera. La mismita carrera tenemos. La ventaja que yo tengo es que soy cantonero. La ventaja que él tiene es que tiene billete. Pero usted decide si quiere seguir con otros 5 años más o apoyarnos juntos. Entonces este mensaje va para la gente del frente y la gente de Arena. No pierdan tiempo, porque si hay un... Bueno, ya escuchamos las declaraciones de los opositores de Nayib Bukele, que ellos también reconocen que Arena y FMLN están perdidos. Él habla que Nayib Bukele sabe mucho, experto en mercadotecnia. No tiene nada que ver con eso. Nayib Bukele, aparte de sus palabras, a la parte de los hechos, ¿de qué serviría tanta publicidad? Y no hay resultados. Y no hay hechos, señores opositores que están aquí en Estados Unidos. Usen la lógica. No abran las jetas nomás por abrir. El otro señor dice que es experto en mercadotecnia. Yo creo que es experto en hablar puras pajas y casacas. ¿De qué sirve estar haciendo propagandas e inventos y usted no mira nada claro? En cambio, en El Salvador, a la par de las palabras, de las promesas del presidente Nayib Bukele, están los hechos palpables, los frutos que van de la mano. Y eso habla más que cualquier propaganda, ignorantes. Los hechos hablan más que mil palabras, que mil propaganda, que la mercadotecnia, que la no sé qué. Dejen de casaca. El pueblo de salvadoreño no es bobo, es inteligente y abrió los ojos. Y están viendo las obras palpables. Están viendo, no estamos hablando ahorita solo del ámbito de seguridad, sino en diferentes áreas donde el país se ha mantenido a flote económicamente. Todos están expuestos al golpe de la inflación. Después de la pandemia, muchos países quedaron golpeados económicamente y les está costando levantarse. Y a eso le sumamos la inflación, terminó de golpearlo. Pero nosotros, gracias a Dios, primeramente gracias al de arriba, a Dios, y después gracias a la sabiduría que le dio a nuestro presidente Nayib Bukele, se adelantó a los acontecimientos y se preparó en todo ámbito para proteger más que todo al pueblo salvadoreño, que no sufriera la pandemia, que no sufriera mucho el golpe de la inflación. ¿En qué aspecto? Deduciendo el gas, manteniendo los precios igual, y sabemos que en todos lados el precio del gas está caro, y no solo estoy hablando del gas combustible, ¿verdad?, sino de todo lo que se ocupa para gas. Entonces no me estén con paja que el Nayib Bukele no solo no es propaganda como ustedes dicen, son hechos, son palabras y promesas cumplidas. Bueno, también acá, para que sepa, a la señora del FMLN, también otro señor de la UCA, el que pide que el Tribunal Supremo Electoral no escriba al presidente Nayib Bukele porque no lo van a reconocer internacionalmente. Pues él también dijo que, que Arena y el FMLN están para el tigre, ya, en pocas palabras. Escuchemos lo que dice este señor ahí, para que vean que no es casaca mía. Vamos al video. A nivel del sistema de partidos, sí hay, yo creo que ya es bastante claro, y creo que en 2024
se va a consolidar esa tendencia, que es la de la transformación del sistema de partidos, en el que dos grandes partidos, no era bipartidismo, pero dos grandes partidos tenían el, digamos, eran los que definían la dinámica de la política en todo nivel. Esos dos grandes partidos están tan deteriorados, yo diría que están en proceso de declive, de agotamiento, como cualquier ser vivo, ¿verdad? Que nace, va creciendo, se desarrolla y llega a su máxima expresión cuando son gobiernos. Están en su vejez y senilidad. Sí. Van a morir. Pues, de nuevo, ceteris paribus, podríamos pensar que, o sea, si todo permanece igual y esta es la trayectoria, pues sí, yo creo que en esa ruta están, por lo que estamos viendo, ¿verdad? En esos dos partidos. Ahora, ¿cuánto se tarde esa agonía? Ya ve que hay gente que le da un paro y se queda ahí en coma meses. El cantante, o en cuidados intensivos por bastante tiempo. El cantante de Soda Stereo fue un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó ahí en coma antes de morir? ¿Verdad? Lo mismo puede pasar con los partidos, ¿verdad? Bueno, otro opositor le responde a la otra señora que el FMLN y Arena están en agonía, están agonizando, y qué futuro no tienen, aunque quiera Arena decir la renovación de Arena, aunque el FMLN quiera cambiar personas nuevas, pero como dijo Dagoberto Gutiérrez, cualquier persona que venga en estos momentos de Arena y el FMLN, el pueblo lo va a aborrecer, lo va a desechar, lo va a hacer a un lado, no lo van a querer. ¿Por qué? Por la famita y por todo lo que hicieron y lo que no hicieron el FMLN en sus 30 años podridos que terminaron de joder a la población salvadoreña. ¿Me entiendes? Recordándote que si no estás suscrito a este canal, puedes suscribirte. Si te aparece en rojo, quiere decir que no estás suscrito. Simplemente le puchas el botón ahí, de ahí le aprietas la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los videos y estar al tanto del acontecer nacional. Más tarde venimos con otro video épico, dándote la información para que te des cuenta. Muchas gracias por el apoyo, gracias por atender el llamado de la notificación. Cada uno de ustedes sea bienvenido y saludo a todo el pueblo salvadoreño, donde quiera que esté, que Dios los bendiga y los cuide y los guarde. Nos vemos con otro video.